¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente bonita? Muy bonito día, ¿cómo estamos? Váyanme diciendo por ahí si la transmisión se está viendo bien, si todo está bien. Cuéntenme por favor. Este, somos apenas 12 conectados, llevamos 16 me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bonita noche. Siempre es un gusto estar aquí presente con ustedes. Y pues ya saben, uno de los temas que más. Me ha gustado abordar y confrontar de cierta forma. Pues siempre ha sido el tema del VIH, ¿verdad? Pero, pues, a pesar de que ya hicimos el, el gran video que está ahí, que creo que es el que ha tenido más éxito aquí en mi canal. Este, pues teóricamente. Pienso que todavía quedaron muchas dudas con respecto al tema del VIH, ¿verdad? Vamos viendo por ahí los comentarios, dicen por ahí desde que llegamos. Excelente tema, mi querido este, Víctor, dice por ahí un abrazo, mi querido Víctor. Gracias, doctor, dice Carlos por ahí. Oli dice Edición Pro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, doc? Hoy responderá preguntas. Claro que responderemos preguntas, siempre aquí, para eso es este canal, justamente. Este, saludos, mi que qué hermoso, es de Coatzacoalcos, qué tal, Joel, un abrazo desde Tampico, yo soy Ángel, dice, hola, qué tal, Ángel, cómo estás, estábamos teniendo unos problemitas, no sé por qué no me quería aventar la transmisión, pero pues bueno, vamos viendo a ver este, qué fue lo que pasó por ahí. Y viene la primera pregunta, pero pues ahorita este no voy a responder, Jorge, hasta más adelantito, ¿ok? Doctor, buenas noches, me hice una prueba de BH de cuarta generación en el laboratorio Chopo, método electroquimio luminiscencia, el día 66 y salió no reactivo, ¿Sí puedes confiar ya de una vez ya la ley. Hola Doc, saludos desde Chicago, ¿qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Buen día Doc, todo está perfecto, excelente. ¿Cuál es el síntoma inicial de la infección? Tengo sospechas. Ahorita vamos a hablar de eso, no te preocupes. Hola, saludos. Sí se ve muy bien. Excelente. ¿Qué tal, Lupe? ¿Cómo estás? Ratote sin verte por aquí. Hola, Doc. gusto saludarlo. Lo dice Antonio D. Jorge, hola, buenas noches doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos chicos? Pues vámonos conectando, vayan compartiendo en la transmisión, recuerden que este, pues, eh, a final de cuentas aquí me ayudan mucho con sus likes, con sus compartidas y con sus bonitos super chats, recordemos muy bien eso para que yo pueda seguir trabajando de esto, porque me gusta, ¿ok? Ahorita voy a responder preguntas porque ya veo que ahí se están lanzando directamente a las pruebas de laboratorio y hoy estamos viendo signos y síntomas, ¿ok? Bueno, primero que nada, ¿qué es el VIH? Yo creo que es una pregunta muy ya trillada, ¿no? Es este virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Muy diferente a la palabra SIDA. Ahorita vamos a ver que el SIDA, no necesariamente tienes que decir la palabra VIH en todo caso, ¿eh? Este, el... El VIH como tal es el virus, es el que te ataca, es el que se introduce dentro de tu cuerpo y empieza a atacar las células. ¿Cómo se introduce? Lo hemos visto múltiples veces, ¿verdad? La gran mayoría de las veces por relaciones sexuales. Luego se enojan por ahí, que no digo de que, pues que por transfusiones sanguíneas, por cuestiones de estar compartiendo agujas, por lactancia materna, por en el momento en el que pues eh, está el parto natural, ¿verdad? Luego se enojan por ahí, pero eso equivale solamente al 3%. 97% de las veces es por relaciones sexuales ok vamos a seguir leyendo esto gracias por tocar este tema besos papido qué tal como estás niño muchas gracias salud desde panamá un abrazo desde méxico gracias por responder mi pregunta doctor me tenía angustiado no hombre tranquilo tiene algo que ver en el tratamiento con el amino que es el amino no sé qué será el amino doctor buenas noches si sí cae eh, secreción en el ojo en el ombligo se puede infectar de VIH en el ojo, tal vez si pudiera. Es bajita la posibilidad, pero pudiera. Pudiera. Es una mínima cantidad de posibilidad. En el ombligo, no. Ahí no, ni de chiste. Bello Doc, me gustan tus videos y lo que dices. Muchas gracias. Por ahí tenemos, Ángel, este un, vi un video completo de las formas de transmisión. Y ahí te darás cuenta de cuáles son las posibilidades en todo caso. Entonces... ¿A quién les va a dar síntomas? Casi siempre hemos escuchado de que a veces sí da síntomas, a veces no. Uno de cada dos no les da. O sea, si mi pareja y yo tenemos la infección, a lo mejor a uno de los dos nunca nos va a dar ni un solo síntoma. A lo mejor a mi pareja sí, le va a dar su fiebrecita, le va a dar su malestar, todos los síntomas que ahorita vamos a ver. Y pues qué es lo que va a pasar, a lo mejor a ti nunca te va a dar ni un síntoma. 10 años pueden pasar y jamás te diste cuenta que efectivamente padecías como tal del VIH. Por eso es tan importante las pruebas de laboratorio. Ok, porque uno de cada dos no va a tener síntomas. Y ahorita todavía lo vamos a desglosar todavía más para que lo entiendan más o menos cómo está la situación, ¿verdad? Entonces, para que no se confíen, ok, ya van tres meses que tuve mi relación de riesgo, no tenía ni un síntoma, bien padre todo, y de la nada vas y te haces una prueba porque pues alguien te dijo vamos a hacernos una prueba y tras, sales positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente uno de cada dos no tiene ni un síntoma, 50%. Estamos hablando de muchísima gente, muchísima. No sé cuántos billones de personas somos en el mundo, creo que 7, pues 3.5 billones no tendrían síntomas si se infectaran. Nada más imagínense eso. Voy a agarrar mensajes así al azar porque llaman bastantes. Yo hice una prueba rápida después de un mes y 14 días y salió negativo. ¿Puedo fiarme el resultado? Absolutamente no puedes, si sí, tienes que hacerte una lista de preferencia. Eh, gracias por tocar este tema, dicen por ahí. Gracias por responder mi pregunta. Tiene algo que ver en tratamiento con... Ah, ya, ya había leído esas. Me gustan tus videos y lo que dices. Muchas gracias. El estado de amino, disculpe. Es que no entiendo qué es amino. ¿Qué es amino? No, no ubico la palabra. Saludos, doc. Dice Vincent por ahí. Hola, doctor. Me hice un examen de VIH después de cuatro meses de estar expuesto. ¿Es comprable? Me imagino que sí es fiable. Este... Sí. Sí, ya es, está muy bien. Mi madre por ahí, hola, tuve relaciones en la. Ok, no, no, ya no voy a decir nada. Este ay, qué fuerte. ¿Por qué estás diciendo eso aquí? Este, tiene algo que el tratamiento con el estado de. amino, que estados de ansiedad o estados depresivos. De ánimo, te, 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 te leía de amino. Tiene algo en el algo que el tratamiento con el estado de ánimo, como estados de ansiedad o estados depresivos. Cuando estás en, en tratamiento para VIH, sí tienen como tal este, cierta respuesta a las personas de un poco de ansiedad o depresión, dependiendo de, de, de la respuesta de la persona, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces... Hablábamos de esto, justamente es este virus. Tú tienes tu relación sexual, ¿verdad? Bien padre, tuviste como tal todo este rollo, que habíamos dicho en, en ocasiones anteriores, se necesita una concentración específica, se necesita un medio específico. El virus, para que pueda llegar al otro cuerpo, necesita forzosamente un microambiente. Este microambiente estamos hablando de, este, de esta cuestión propicia de que está dentro de la vagina, dentro del ano, que tiene como tal ese calor de 36, 37 grados ahí en esa zona, como tal está la fricción, está produciendo a lo mejor microsangrados ahí atrás y pues, pues empieza como tal toda esta cuestión de combinación de secreciones, sangre y este, pues ahora sí que las mucosas de, de, de los genitales, ¿verdad? Entonces en ese momento es cuando hay la transmisión. Si te cae en el ojo realmente yo le... Darían muy bajo porcentaje, ¿por qué? Porque el microambiente cambia, ¿ok? Cambia como tal el microambiente, cambia la temperatura y un choque térmico de 37 a la temperatura de la que estás en tu ambiente. Supongamos vives en una ciudad fría de 37 a 5 grados, pues obviamente el virus se muere, pero sí súper rápido, ¿verdad? En cambio, si estás en un ambiente a lo mejor cálido, y este, pues técnicamente eh, el, eh, las células pueden todavía sobrevivir un poco más de tiempo, pues a lo mejor este, no habría tanto problema. Pero al final de cuentas, no tienen como tal la humedad que se necesita, porque el aire está seco, queramos que no, reseca como tal la, las mucosas, reseca como tal las secreciones, y pues el virus se muere. Entonces, es difícil que el virus vaya a poder transmitirse si no está dentro de la cavidad vaginal, anal u oral. ¿okay? Eh, ¿Cuáles son los síntomas iniciales antes de los tres meses? Ahorita los vamos a ver, no te preocupes. Doc, tengo cuatro meses de sufrir con las tonsilolitos. ¿Tú sabes de qué depende? Genética. No hay de otra. Nicolás, eh, si usé protección, ¿cuál es la probabilidad de haber sido infectado? Eh, menos de 1%, no te preocupes. Bien utilizado, porque si lo utilizas mal puedes subir hasta 5%. Entonces, este, cuando tú tienes esta relación sin protección, bien padre, y uno de los dos tiene como tal la infección de VIH, ¿qué es lo que pasa? Si tiene como tal una carga viral elevada, va a poder este transmitir la enfermedad. Y al transmitirla, ¿qué es lo que pasa? Primero que nada, va a llegar a la mucosa vaginal, se va a empezar a introducir, va a entrar en contacto con los linfocitos, que son las células que defienden los chismosos del cuerpo. Dicen, "¿Sabes qué? Tú eres mío, tú no, tú eres mío, tú no. A ti te mato, a ti no." Entonces, cuando entra en contacto con este CD4, con este linfocito CD4, se mete dentro de él y empieza su proceso de multiplicación. Obviamente estamos hablando de un solo virión, o sea, una sola pieza de VIH. Para que haya la transmisión se necesitan miles, miles en ese momento que estén haciendo ese mismo mecanismo, ¿verdad? Cuando ya hicieron todo este mecanismo, ¿qué es lo que pasa? Sigue corriendo la sangre, porque la sangre no para. Entonces viene el linfocito, se va por la sangre, llega a los ganglios linfáticos. Es el primer lugar al que va a llegar. Y en los ganglios linfáticos es donde empieza como tal su respuesta acelerada a multiplicarse. Dice, ok, ya llega mi primer base, voy a empezar a multiplicarme, pero si sí al trillón, tres mil millones de veces si es posible por día empieza como tal a multiplicarse y a mutar, a multiplicarse y a mutar. Acuérdense que habíamos mencionado que se multiplicaba dentro del ADN como tal de la célula y aparte pues, pues como tal generaba su propio virión para volver a, a infectar otras células. Ahora tiene dos medios como tal de transmisión, de, de cómo se llama de estarse comunicando entre célula y célula para estar infectando otras, ¿verdad? Dice Luz Elena Padilla: Le pido por favor que me responda. Vamos a ver, dice por acá. Tuve relaciones en la noche, tenía fiebre, me da miedo que tengas sida. Qué fuerte. Eh, tuviste relaciones y en la noche tenías fiebre. Me da, te da miedo que tengas sida. Si fue la misma noche, no tiene absolutamente nada que ver con tu infección. A final de cuentas. Para que tú tengas síntomas, tienen que pasar, ya sea días o tienen que pasar muchas horas de preferencia para que empieces a tener síntomas. Entonces, si esa misma noche tuviste fiebre, no creo que haya sido ese el problema. Doc, si el preservativo fue usado adecuadamente y tengo algunos síntomas de sospecha, no creo que tenga que ver con VIH o no tuvo que ver con esa relación. A lo mejor fue una pasada. Hay que ver. Doc, una prueba rápida de cuarta generación de la marca Certum es fiable a los 103 días de exposición. Yo confío en todas las marcas, la verdad es que no conozco de marcas. Así que yo voy a considerar que pues están haciendo bien su trabajo. Y pues dices que es una prueba rápida de cuarta generación. Sí, ya después del día 90 ya es súper buena. Este, una prueba rápida de cuarta generación. Porque ya te dice aparte del antígeno, el anticuerpo. Es de inmunocromatografía, sí. A los seis semanas me hice la prueba, doctor. Me salió no reactivo. ¿Qué tan fiable es? 6 por 7, 42. Ya, ya le daría mucho porcentaje si es de cuarta generación. Chicos, te están preguntando puras pruebas. Ahorita estamos con signos y síntomas. ¿Qué posibilidades hay de poder transmitir cuando tienes relaciones con tu pareja, pero resultó ser una persona que tenía relaciones con varios? a chihuahua! De que te pueda transmitir cuando tenías relaciones con tu pareja, pero resultó ser una persona. Que, ok, o sea, te era infiel técnicamente. ¿Qué posibilidades hay? Cada vez que tuviste relaciones. Eh, si no hubo sangrado, 0.1%. 0.3, perdón. 0.3%. Entonces vele sumando. Cada vez que tuviste relaciones con tu pareja. En todo caso. Pero bueno. Entonces, el primer lugar al que llegamos es los ganglios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cuerpo de volada detecta que tiene algo que es ajeno a su cuerpo. El virus es muy inteligente y a pesar de que lo intenten destruir, no puede el cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de defensa así como de que, ay, tú no me destruyes, para acá, para acá. Y a ver cómo le haces, ¿no? A mí no me destruyes. Tiene un sistema de evasión bastante bueno. Entonces, el cuerpo ya sabe que está ahí. ¿Qué va a pasar? Se van a empezar a inflamar los ganglios inguinales. Cuestión que siempre voy a decir toda la vida en este canal, infección de transmisión sexual que tengas te va a inflamar los ganglios linfáticos inguinales, ¿ok?, VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, este, linfogranuloma venereo, que al final de cuentas también es clamidia, eh, ¿qué, otra, ¿qué otra quieren?, este, chancro blando, chancro duro, todos estos tipos de, de infecciones van a darte ganglios linfáticos inflamados, ¿ok?, justamente el próximo video que estoy haciendo es de cómo detectar los ganglios linfáticos entonces me imagino que va a estar aquí arribita para personas que lo vayan a ver despuesito pero bueno, más adelante les enseño un video completo de cómo revisarte los ganglios ok, de hecho ahorita a las 9.30 con soy Darío vamos a revisar justamente ese detalle por si quieren seguirnos acompañando, verdad, pero bueno entonces, lo primero que se te va a pasar son los ganglios inguinales inflamados, ¿ok? Esto puede pasar al día 1, puede pasar al día 2, puede pasar al día 15, puede pasar al día 20. No hay un día específico para esto, ¿ok? Puede tardar. La gran mayoría de las veces, a las dos semanas ya están inflamados los ganglios inguinales, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Como sigue fluyendo la sangre, también va a infectar otros ganglios, pero va a ser de manera ascendente. Eso es algo que quiero que tengan bien claro. ¿Por qué? Porque luego me llegan pacientes que me dicen, "Doctor, es que traigo los ganglios de aquí del cuello inflamados." Ajá, ¿y has tenido tos? Sí, ¿has tenido gripita? Sí. ¿Y traes los ganglios inguinales? No. Entonces, achácaselo a la tos, es la tos, no tiene nada que ver con VIH. No, pero es que usted dijo que los ganglios y no sé qué, los ganglios se inflaman por todo. Por todo, no necesariamente porque tengas ganglios, significa VIH, ¿eh? también puede ser sífilis, pueden ser infecciones de otra naturaleza, pueden ser este, algo cosas ya un poquito más severas, como tumores, este, a lo mejor de, de mama en las mujeres en las axilares este, o cuestiones tan sencillas como traumas que te golpees muy fuerte y ahí generando factores inflamatorios y se inflaman como tal los ganglios. Entonces, eh, para que no se vayan a la idea de que tengo ganglios, es VIH. Ok, esa es una de las primeras cosas que quería aclarar. Ahora síntomas, o sea, qué es lo que te puede pasar si tienes como tal VIH, todo y nada. Ok, lo primero que va a pasar es que el cuerpo va a empezar a responder. El virus, al entrar al cuerpo, lo primero que dice, ¿sabes qué? Me tengo que reproducir a más no poder. Me reproduzco, me reproduzco, me reproduzco, me reproduzco, me reproduzco, me reproduzco ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para poder invadir lo más que se pueda del cuerpo y tener como tal una solvencia de que, pues, si me intenta destruir, yo ya me alojé en todos lados, ¿verdad? Y ya después voy a empezar a hacer una replicación más lenta para poder, como tal, este. Pues eh, evitar eh, que, que, el, que el cuerpo me detecte, ¿verdad? Órale, por ahí creo que tenemos el primer super chat de la noche de Lucky Shots. Dice: Hola, dog. El mes pasado recibí oral sin protección. Ahora tengo una parte de mi uretra roja. Tengo miedo de que sea cáncer por virus de papiloma humano. Estoy muy preocupado. Ok, mi querido Lucky Shots. Este. Mira, por el oral estaría un poquito difícil, la verdad, que sea la, la, la situación. Ahora, el cáncer no se manifiesta en un mes, ¿eh? Tardaría, sería progresivo. Empezarías a notar que primero está de una coloración un poquito diferente, luego empieza como tal con, con este, a lo mejor con una induración que se ponga más duro, de otras características, y ya después a lo mejor se pondría rojo, y es un rojo que realmente sí es llamativo y alarmante. Si pasó en un mes, no creo que sea cáncer, tampoco considero que sea BPH del todo, consideraría la mejor otros tipos de balanitis que pudiera ser. Pero este, habría que ver, este, habría que ver tu caso en particular. Muchas gracias por tu bonito super chat, de verdad. Vamos a leer unas preguntas antes de continuar, chicos. Dice, ¿qué probabilidad hay de que...? A ver, si ya la leí... Buenas noches papito, que está delicioso como aguinaldo en posadas. <laughs> Qué fuerte. Gracias mi querido Osvaldo. Doctor, me salieron tres pápulas en línea vertical debajo del prepucio de aproximadamente un milímetro. Me encanta la, la, lo preciso que es el color de mi piel. Solo me pica. ¿Es posible que sea una infección de transmisión sexual? No sé. No te podría decir. Tendría que verlas para determinarlo. A futuro, ¿habrá una vacuna para erradicarlo o solo para prevenirlo? Eh, eh, por lo pronto está la vacuna para prevenirlo. Se supone que está proyectado para el 2029 que aparezca la primera cura, ¿verdad? O la primera este, indicios de la cura. Pero pues son a final de cuentas metas internacionales. Si ya tengo VIH y estoy en tratamiento, puedo tener relaciones sin preservativo total. Ya lo tengo, me puedo... Eh, me lo pueden transmitir dos veces. De esto hablamos este, la vez pasada, mi querido Pierre, en el, en el otro en vivo. Pero si sí, tú puedes tener relaciones sin protección, sin miedo como tal a transmitir o que te transmitan el VIH. Si sí te puedes infectar de otras cepas, sí, pero no tiene, eh, rela no tiene eh, significancia realmente. O sea, no te va a pasar absolutamente nada. Doctor, mi prueba fue no reactiva al día 66. ¿Es confiable? No sé qué prueba es. Eh, te diagnosticaron la ansiedad por miedo a padecerla. Yo también te diagnosticaría eso, pero pues es que no sé qué prueba sea. Hola, chavos, yo soy VIH positivo, indetectable por 20 años y nunca sentí algún síntoma. Me di cuenta por una prueba específica. Es exactamente, mi querido Fernando. Muchas gracias por comentarnos esto y muchas gracias por, de verdad por, por abrirte con nosotros. Justamente. A veces nadie siente síntomas, a veces nunca se siente ni un solo síntoma. Esto que les estoy, que ahorita les voy a mencionar que se llama síndrome de desgaste, solamente pasan 3 de cada 10, ¿ok? Y estamos hablando de que esos 10 era uno de cada 2 que tenían síntomas. Entonces se va reduciendo cada vez la, la cantidad de personas a más y más y más, ¿no? Eh, o a menos, perdón, a menos, a menos, a menos. Entonces ya descarto la posibilidad de tener VIH y otra duda, ¿cómo se vería alguien con síntomas de VIH? Como tú, como yo y como mi hermana, como mi mamá y como todos. No puedes distinguir a una persona con VIH ni lo estás intentando, eh. En todo caso, doctor, me salieron tres pápulas, lo mismo hace rato. No sé, tengo que verlo. Sí, esa es una consulta en particular. Recuerden, aquí tenemos las consultas, me mx eh, o bueno, ya todos me encuentran como dr. Ernesto gp. Ok, chicos, somos 75 personas conectadas, apóyenme con su like, apóyenme con su compartida para que más personas estén viendo este bonito en vivo. Y pues ayúdenme también con su bonito super chat, ¿no? Si es posible. A una pregunta que aquí eh, censuraron, ¿puedo contraer el virus del papiloma humano si tuve relaciones sin preservativo con una persona que tenía una verruga en el miembro? Una vez que estás expuesto a la verruga, no hay cómo hacerle para atrás. Si tenías alguna lesión en la piel, te pudiste haber infectado. Habitualmente, el virus del papiloma humano se infecta por lesiones en la piel, sobre todo si te rasuras con rastrillo. Entonces, veíamos esto: la respuesta, como tal, del cuerpo es atacar al virus, ¿verdad? Aunque todavía no sabe contra qué virus se está enfrentando, ya sabe que hay algo dentro del cuerpo. Ya sabe que hay algo que se está multiplicando al por mayor, ¿verdad? Y siente pues técnicamente que está acaparando, queramos que no, este, reservas de nosotros mismos. Entonces, 3 de cada 10 van a padecer el síndrome de desgaste, o también conocido como síntomas B. ¿Qué son estos síntomas B? Primero que nada, síndrome febril. Vámonos a, a, a buscar a Google, literal. Vamos a ver a Google. Cuando yo busco en Google síntomas de VIH, vemos justamente el síndrome de desgaste. ¿Qué dice por ahí? Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, erupción, dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca, ganglios linfáticos inflamados, diarrea vamos a omitirlo en este momento y pérdida de peso. Casi la gran mayoría de los que me hablan en el chat es para decirme, "Doctor, es que tengo fiebre. Doctor, es que me duele la panza y tengo diarrea." Doctor, es que este tuve relaciones hace como tres meses y me duele la garganta y me salieron aftas y ya te pones a ver, ok, y tienes fiebre, sí, sí tengo fiebre, de cuánto, no, pues como de 37.2, 37.3, así fiebrecitas chiquitas. ¿En qué momento te da? No, pues me da todo el santo día, a veces me da en la mañana, a veces me da en la noche, este, me sale, me da constantemente y así. Pues bueno, les tengo una muy bonita noticia. Técnicamente una persona que este, tiene como tal indicios de preinfección de VIH tiene un síndrome febril, pero es un síndrome completo. O sea, estamos hablando que te va a dar fiebre sobre todo en las noches. Casi siempre es de, de característica nocturna. Es intermitente. Te da a veces dos días sí, tres días no, cuatro días sí, un día no. O sea, no es constante, ¿verdad? Y va acompañado de dolor de cabeza, va acompañado de dolor de huesos, de dolor de músculos. Es un síndrome en conjunto de signos y síntomas. Okay, siempre que te da fiebre te va a doler el bracito que el pecho que las piernas sobre todo las piernas dolor de huesos te vas a te va a doler la cabeza te vas a sentir todo madreado te vas a sentir todo mal en la cama ese es un síndrome febril te puede pasar por gripa te puede pasar por por el virus con corona te puede pasar por vih verdad entonces de qué más va acompañado el síndrome de desgaste, a final de cuentas, te va a dar tu síndrome febril, sí, que puede ser de 38 a 39 grados, y te va a dar aparte que otra cosa, sudoraciones nocturnas por la noche. Y son sudoraciones que, literal, si no sacas el colchón, ten por seguro que el colchón se te va a pestar, se te va a echar a perder. Porque sudas demasiado. O sea, no es una sudoración de que, ay, es que me, me mojé la espaldita, ay, es que estaba sudando toda la noche de aquí de la frente. No, sudas. Y sudas con todo, ¿ok? Entonces no, no, no piensen que porque tienen calorcito, que porque se taparon con tres sábanas, dos sábanas, una sábana y tienen bastante calor, significa que ya es VIH. Es una sudoración brava. Que a ver, a ver, ¿qué pasó por ahí? Que no vi, que no vi. Mi querido Jorge, muchas, muchas gracias por tu bonito super chat. Dice doctor, mi prueba fue no reactiva al día 66. Es confiable, me diagnosticaron con ansiedad. Por... Me estás haciendo la misma pregunta, pero no me estás diciendo la prueba. No te puedo contestar si no me dices la prueba. Entonces necesito que me... Ah, ya, era de cuarta generación, perdón, ya. No, no había leído completo. Eh, por el miedo a padecer, de a veces me punzadas en el cuello y pienso que son mis ganglios. Los ganglios no duelen. Los, los ganglios no se sienten por fuera. Los ganglios tienes tú que tocarlos. Si te toca y te duele, eso es un ganglio inflamado. Si tú sientes punzaditas aquí, si sientes punzaditas acá, yo consideraría que es más ansiedad. La verdad es que sí. La ansiedad te da parestesias. Pero este, mi querido Jorge, no creo que sea en todo caso VIH y si fue una prueba este de cuarta generación, me imagino que Lisa, quiero pensar que Lisa, que te sacaron sangre de acá de la vena, puedes considerar que ya es eh, suficiente a los 66 días ya. Tú tranquilo, ¿ok? Eh, ¿Va quedando todo claro, porque luego me emociono, eh, yo me emociono hablando y, y sobre todo este tema porque me encanta en particular. Este, voy a leer unos comentarios antes de seguir. Dicen por ahí, doctor, ¿cuál es el periodo de ventana hoy en día? Técnicamente se, se piensa, o más bien se, se sabe, que a los 30 días ya el 90-95% con una prueba de lista de cuarta generación ya sale positivo. ¿Ok? Solamente quedaría ese, esa mitad de persona o esa una persona que al día 45 ya saldría positivo. ¿Ok? Cualquier prueba de cuarta generación es definitiva, aunque sea rápida, no. Una prueba rápida de cuarta generación solamente va a ser eficiente del día 25 al día 35, pero así en su máximo esplendor. 25 a 35. Y ya, si estás antes, ya bajó bastante la, la sensibilidad. Si estás después del día 35, ya bajó. De ahí vuelve a subir hasta el máximo, otra vez hasta el día 90. Entonces las pruebas rápidas, por eso para mí, no son tan confiables. Siempre yo voy a recomendar más una prueba elisa. ¿Ok? Hola, doctor, soy positivo. Una consulta en el tratamiento tendré que ver con mi gordura. He subido de peso. Hay algunos antirretrovirales que, que sí hacen que suba. Creo que el GoldTrek en particular hace que suban de peso. Doctor, usted me hace siempre sentir mejor. Qué bueno, mi querido Loki. Gra Gracias, de verdad. Se agradece mucho ese bonito comentario. ¿La infección primaria de VIH le da a todo el mundo o solo a algunos? Ya dijimos, Daniel, uno de cada dos va a tener síntomas. Ese, de ese uno suma 10 y de esos 10, 3 son los que van a tener como tal este, la, la, la primoinfección infección de esta naturaleza y es la que más veces se, se puede manifestar como tal. Ok, estamos hablando que son 3 de 10. Los otros 7 pueden tener síntomas muy variados. Desde sensaciones muy X como un mareo raro que no se quita por nada del mundo. Hasta cuestiones como, eh, no sé, una neumonía de plano, ¿no? Entonces todo depende como tal de, de, del tipo de persona y cómo esté reaccionando como tal. Gracias doctor. Sí fue Elisa. Perfecto. Muy bien. René, eh, YouTube me borró tu comentario. Dice, doctor, hace como tres meses hice oral con una persona que tenía VIH. Me asusté tanto que no sabía qué hacer y me llevó con su médico ya que ella es indetectable. Pero aún sigo teniendo miedo. René, mi querido René, ya hemos hablado mucho de eso en este canal y hemos dicho que si tu pareja es indetectable, ni le tengas miedo a nada. Dale sin miedo con todo. Sin protección por donde gustes. Nada más pues siempre cuidando el embarazo si es una pareja heterosexual, ¿verdad? Y pues otras infecciones de transmisión sexual. En todo caso. Bueno chicos, entonces... Eh, de, hablaba sobre el síndrome de desgaste, ¿verdad? Dijimos que la persona tiene que tener fiebres intermitentes que sean bastante fuertes, que, de, que habitualmente van a ser en la noche de preferencia, y este, las sudoraciones nocturnas que bañan por completo la cama. De hecho, descargué una imagen que no necesariamente es, este, eh, ¿cómo se llama? Sudor, pero va a ser una representación. Así, lo café tiene que ser tu sudoración. Tiene que ser algo bravísimo, grande, muy, muy grande, ¿ok? Tiene que ser demasiada para que tú puedas pensar que efectivamente es una sudoración profusa por síndrome de desgaste. Y obviamente, pues todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a condicionar a que la persona empiece a bajar de peso? Porque se siente mal, no tiene ganas de nada, va a tener las fiebres a cada ratito, va a tener las cuestiones estas de sudoración, va a bajar aproximadamente 10% de su peso corporal en menos de un mes. Estamos hablando, pesa 70 kilos, una persona promedio, pesa 70 kilos y de la nada en un mes ya bajaste 63 kilos. No entiendes por qué, estás sudando por las noches, tienes como tal fiebres, tras, tienes un síndrome de desgaste, hay que buscar por qué es esa casa, esa causa, ¿verdad? Ya no pida chat venda Mary Kay, doctorcito. <laughs> qué fuerte, de verdad. <laughs> Me comprarían Mary Kay en todo caso. O me comprarían cosas de medicina. Hola Doc, saludos desde Lima. Entonces las pruebas rápidas no son confiables para descartar el VIH. Sí son confiables, pero no a corto plazo. Estamos hablando que de 3 a 6 meses para mí ya serían confiables en todo caso. Y ya fue mucho tiempo. La gran mayoría de las personas cuando tienen relaciones sin protección, dice, pues sabes qué, ya quiero saber, ya quiero saber. Casi que al, que al quinto día ya quieren hacerse una prueba de ARN con tal de saberlo, ¿no? Doc, ¿tú crees que en nueve meses ya es tiempo suficiente para que el virus de papiloma humano ya sea cancerígeno de se man o de verruga se manifieste? Ese es mi mayor miedo ahorita. Porfa, necesito tu respuesta, Doc. Nicolás, tienes un nombre de persona con pene. Una persona con pene, realmente es muy difícil que el virus de papiloma humano desarrolle como tal una lesión cancerígena. Ok, pero si tú consideras o ves que pues técnicamente existe este riesgo, ves con un urólogo y que te haga eh, una biopsia, ¿verdad? Entonces no pierdas tiempo, ves con un urólogo para ver qué onda o a lo mejor es simple y sencillamente pues una cuestión de una, este, ¿cómo se llama? Una balanitis eh, quer queratinizante, no me acuerdo cómo se llama, queloide, no me acuerdo cómo se llama específicamente. Eh, sé que no es el tema, Doc. No te preocupes, mi querido Nico. Para eso estamos a final de cuentas. Mi querida música mexicana, muchas gracias. Tú que siempre estás aquí todos los jueves, de verdad. Muchas, muchas gracias por tu bonito super chat. Te mando un besote, un abrazote. Muchas gracias, doctor. Una consulta: soy indetectable y mi pareja sale embarazada. El bebé puede salir positivo si tu pareja sigue, sigue como tal negativa. No, no puede salir el bebé positivo, no te preocupes. De todas formas, siempre se tienen que apegar de preferencia a un biólogo de la reproducción. ¿Ok? Jamás han habido hablado de petequias o granos que salen como con agua. ¿Esto por qué es? Justamente vamos para allá, espérame, espérame. Apenas voy en el síndrome de desgaste, Porque a la gente le encanta preguntar. Ay, ay, ay. Ya andas aventando ahí, Carrilla, mi querida Luz Elena. Entonces, chicos. Resumen de lo que llevamos. Tuviste tu relación fechórica. Infectó primero que nada los ganglios inguinales. De los ganglios inguinales empezó a ascender a los axilares y a los cervicales. De ahí empiezan como tal los síntomas de desgaste. Entonces quedamos en que eran fiebres de característica nocturna. Que son un poquito elevadas. Que están acompañadas de sudoraciones nocturnas. Que duran un par de horas las sudoraciones. Deshidratan bien feo a la persona. Y pierde más del 10% de, este, de, pues de, la, de la masa corporal. En menos de un mes. ¿okay? Entonces eso es lo que llevamos. Ahora. Estábamos hablando que esta es la mayor presentación. La otra mayor presentación, como dice aquí mi, mi, mi amistad, Ibrahim, creo que es, este, aparece el rush. El rush, el famoso rush, ¿verdad? Esto ocurre en dos de cada 10. Ocurre, claro que ocurre. Pero es este, una presentación realmente un poquito más difícil que pase. ¿Y cómo se ve? Realmente es nada más una coloración rojiza del cuerpo. Aparecen muchos puntitos chiquitos, 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 como si fuera el sarpullido común por el sol, ¿verdad? Por el calor. Sin embargo, pues si, o sea, si nosotros quitamos a una persona del calor, desaparece el sarpullido. ¿Y esto que es lo que pasa? Se queda días, así está la persona. A veces disminuye un poco el color, pero ahí está presente ese sarpullido, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene antecedentes, de relaciones sexuales sin protección, casi siempre de preferencia porque por vía anal y que haya sangrado, tengan por seguro, o más bien, eh, tengan, sí, tengan por seguro que pediremos una prueba de VIH, ¿ok? Ay, no lo puse acá, bruto. Ahí está, <laughs> perdón, era así, no estaba siguiendo la imagen, perdónenme, perdónenme. Este, es esta imagen en la que se ve rojizo, ¿eh? así se ve rojizo, a veces sube, a veces baja. Y este, pues hasta eh, si vemos los antecedentes, obviamente pediremos como tal la prueba, ¿verdad? De preferencia en este caso, pediremos una prueba ELISA de cuarta generación, que es por electroquimiluminiscencia, que pues si sale positivo, ya es casi seguro que tienes la enfermedad o no, ¿verdad? Entonces, este, así es como se manifiesta habitualmente al inicio. Y eso estamos hablando solamente de los primeros dos meses. ¿Ok? En el primer mes se manifiesta este síndrome de desgaste. En el segundo mes habitualmente se manifiesta este rash. ¿Ok? También puede pasar en el primer mes, también puede tardarse unos meses. Todas las personas son diferentes, pero estamos hablando de lo que más comúnmente se ve. ¿Ok? Entonces, si aparece como tal esto, pues ya podemos empezar a sospechar como tal de VIH, ¿verdad? Eh, vamos a leer unos comentarios antes de pasar a la fase 2. Dice, eh, ¿la primo infección da diarrea en el primer mes? No, realmente es que no. Es muy raro que la verdad una persona vaya a como tal tener diarrea en el primer mes. chis, eh, ¿por qué no me aparece tu, tu super chat? Aquí está. Qs, muchas gracias de verdad por tu bonito super chat. Doctor, cuando me cepillo los dientes, las encías sangran. ¿El riesgo mayor continúa aún ya, aún ya pasadas varias horas y que no sangren al momento de un oral? Ok, mi querido Qs, tu pregunta está un poquito controversial. Okay? Habitualmente, cuando una persona no tiene lesiones en la boca, su riesgo de transmisión es ultra, ultra bajo, menor al 1%. Okay. Si tú tienes lesiones en la boca sangrantes o que estén como tal expuestas, estamos hablando de úlceras habitualmente, este ya sea aftas o que tengas una infección de transmisión sexual, aumenta considerablemente hasta en un 20-30%. Okay. Tu sangrado, que es como tal una periodontitis, sí puede ser a lo mejor un, un nido para infecciones, pero no pensar específicamente del VIH. Okay. Pudiera ser un nido propicio para otros tipos de infecciones. Como este, pues ahora sí que bacterias de la vía uretral o bacterias enterobacterias que son de ahí atrás del ano. Pero para VIH, la verdad es que yo pensaría que no tanto. Okay. Entonces, despreocúpate, pero atiéndate a esa periodontitis, por favor. Acude por una profilaxis dental de preferencia. Eh, ok. Entonces. Con eso acabamos técnicamente la fase 1. Este momento de los primeros dos meses es cuando el virus más rápido se quiere reproducir. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Tiene momento rápido y momento lento. Cuando está el momento rápido el cuerpo es cuando responde. Cuando está el momento lento el cuerpo dice ok, ya se fue, ya no tengo nada, ya puedo estar tranquilo, ya no siento que nada se esté dividiendo dentro de mí. Y desaparecen todos los santos síntomas. Y la persona empieza a subir de peso otra vez. Y no, si no ha empezado con tratamiento, la persona como tal empieza como tal a sentirse mejor, más activa. Ya no siente como tal las fiebres nocturnas. Porque el cuerpo ya no está respondiendo contra esta respuesta tan abrupta de, de división de, de, de los virus, ¿verdad? Entonces esta cuestión es bien interesante y bien importante porque solamente esos primeros dos meses vas a tener síntomas significativos para decir esta persona puede o no tener VIH, ¿verdad? Y este pues bueno cuando ya pasa esta fase rápida dice el virus me voy a hacer lento ya para que no me detecte. Ya empieza a hacerse más lenta, empieza a dividirse que uno cada hora, dos cada hora, es bien lento. De las 3 mil millones de veces que se reproducía por día, empieza como tal a dividirse muy, muy lento. ¿Por qué? Porque ya no necesita, ya tiene como tal todo el cuerpo con el virus en general. Todas las células ya están de alguna manera infectadas y las nuevas se van infectando conforme va pasando los días y las horas, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la célula empiezas a hacer que pues, tenga una mala función. Y no solamente eso, sino de que, ok, aparte de que se vuelve torpe la célula, se autodestruye con mucha más facilidad y mucha más, este, eh, pues, bueno, sí, la palabra correcta sería eh, facilidad, ¿no? Entonces empezamos a tener problemas con el sistema inmune. De tener nuestros mil linfocitos TCD4, que son los chismosos del cuerpo, que dicen, sabes que esto es mío, esto, esto es mío, no lo mates, esto no es mío, mátalo. Empiezas a tener problemas con eso. Y empiezas a tener problemas con bacterias y virus que realmente viven dentro de tu cuerpo, pero que al final de cuentas no te hacían daño porque tenías un sistema inmune al 300%. Ya de la nada empieza a disminuir y lo primero que empiezas a notar son hongos en tu cuerpo. Okay. Los primeros honguitos, los de los pies, las de las manos, las de las axilas, las de las ingles Y ya en últimas instancias, las de la boca okay. Algo que una causa de, de consulta, pero sí ultra frecuente Y yo creo que la gran mayoría aquí lo ha tenido miedo y si se ve al espejo seguramente se lo va a ver Es la lengua blanca, ¿verdad? Esta cuestión de la cándida oral Una cándida no es una lengua blanca nada más una, una cándida es una sensación de ardor en la lengua. Se siente el ardor, se siente feo, se, no te deja comer, las personas bajan de peso otra vez porque te arde. Y arde feíto, o sea, se siente como algo si estuviera quemándote. Tú no puedes tocar la, la lengua ni con el paladar porque sientes que te está molestando, te está ardiendo en general. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen la lengua blanca, es deshidratación. Busquen su causa. Busquen la causa de su deshidratación. No están tomando suficiente agua, el riñón está fallando, traen glucosa elevada, son hipertensos. Hay que buscar en general qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si ven la lengua así, que ven zonas depapiladas, o sea, no tiene papilas, si ven esos hoyos ahí, estamos hablando a lo mejor de una Cándida. Si sienten ardor en la lengua, aparte de, pues, de que la ven súper blanca, con manchas amarillentas de aquí por allá, blancuzcas por acá y por acá, piensen en Cándida. Si la verdad es que nada más están viendo su lengua blanquecina, piensen en deshidratación. Nada más para que no, no estén ahí diciendo de que, ay, tengo candida, tengo candida, ya tengo sida, doctor, ya me voy a morir. Y ya algunas personas me lo han dicho, o sea, me han dicho de que, doctor, yo he pensado en quitarme la vida porque pienso que tengo VIH. Y yo así como que... La verdad es que el VIH ya no es una cosa mala, es una cosa normal de todos los días. Te tomas una pastillita diaria y te olvidas de la, de la, de la palabra VIH, porque ya no te afecta en lo más mínimo, lo que afecta es la sociedad. La sociedad que todavía no puede, como tal, eh, aceptar que el VIH ya no es una, una cuestión ahí este. maligna, de cierto modo, ¿no? Y es una cuestión del día a día normal de una persona. ¿La vacuna de la influenza puede provocar un falso negativo? No. Eh, Los granitos que aparecen como piel de gallina ¿Por qué son, doctor? ¿En qué parte? Habría que ver Pueden ser eh, pápulas de Fordyce normal Uno de mis amigos no le dejaba de doler la cabeza Hasta que mi tía dijo que se hiciera análisis Y pues dio positivo junto con sífilis Yo piens pienso que no fue el VIH lo que le estaba dando el dolor de cabeza Pienso que fue la sífilis Entonces dio un, un tiro ahí doble realmente Buenas, cuando empecé a tener relaciones, me empecé a tirar un flujo que era como gases. Y un sigo, me dijeron que podría ser hemorroide, pero no sirvió el tratamiento. ¿Puede ser VIH? No creo, pero recuerda que tenemos las asesorías médicas. Mediblock MX aquí, este, perdón, en DR Ernesto GP en Facebook, para que me busques. Doc, una pregunta: me hice un examen de VIH, tuve relaciones hace más de un año, fue el método inmunocromatográfico. Eh, no reactivo, no reactivo, puede estar bien. Hace más de un año, Sí, si ya tiene más de un año, está bien, doctor. Porque ya son muchos años y sigue sin cura. Esto el virus muta, como dije así, como se divide, así muta 3 mil millones de veces por día. Entonces las curas, los métodos como tal de, de, de vacunas están diseñados para poder encontrar las proteínas que están alrededor de cada tipo de virus o bacteria. Entonces si el virus está modificando su capa todos los días, cuando tú quieras generar una cura que ataque como tal la capa del virus, no va a poder y más aún porque ya está dentro del ADN de la persona. Realmente aquí la el mejor método es prevenir que se meta dentro del ADN. ¿Y cómo es eso? A través del uso de condón, que realmente yo no lo, yo no soy de esos médicos que te va a decir siempre usa condón o el uso del PrEP o el PEP, ¿verdad? Que son los métodos profilácticos si quieres tener relaciones sin protección. Doctor, me comentaron en el laboratorio que una prueba de cuarta era confiable a partir del día 30. Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque al día 30 ya es 90-95% seguro. Al día 45 ya es el 99%. No hay pruebas de 100% en el mundo, ¿eh? Doctor, hace cuatro meses tuve relaciones con una persona desconocida y ahora empecé con dolor de garganta. Ok, ya fue mucho tiempo. No sé por qué estás con ese miedo. Hay que ver en todo caso de que es tu dolor de garganta. No vaya a ser el virus con corona. ¿Hasta cuándo el VIH puede ser curable? Pues no sabemos, esperamos que para el 2029. Si me hacen eh, oral y tengo circuncisión, ¿qué tanto es el riesgo de que me pueda transmitir el VIH? Si a ti te hacen el oral, si te, hacia si ti te hacen el oral no tienes riesgo, desprecúpate, que te, con todo sin miedo, déjate, ponte así completito. Eh, en brazos ar y arriba de las rodillas, pero solo en brazo izquierdo. Ay, no me acuerdo de qué me preguntaste, mi querido. Iberia. Ah, de las esas. Ay, no sé, sí habría que hacerte una consulta en particular. Buenas noches, doctor. Hice un oral como por 30 segundos. ¿Hay alguna posibilidad de, de VIH? Pues baja. Si no, tu, si no tienes úlceras, menos de 1%. Hola, doc. ¿Es verdad que el periodo de ventana es de 6 meses? No. Ya estamos diciendo por aquí. Habitu lo más común ahorita es 30 días eh, en la prueba de, de ELISA de cuarta generación. De ahí, pues ya pasamos a la prueba este, ELISA de, de tercera, que es a los 3 meses. Eso de los 6 meses se quedan las pruebas rápidas de tercera generación ya viejitas. Eh, ok, vamos a continuar porque ya me quedé mucho aquí en las preguntas. Resumen de lo que llevamos: relación sexual, eh, adenopatía ascendente, síndrome de desgaste, el rash como tal. Eh, de ahí pues técnicamente ya pasamos como tal a la cuestión de que empieza a deteriorarse el sistema inmune. al deteriorarse el sistema inmune empiezan los hongos ok los primeritos, los de los pies, los de las manos, las ingles y las axilas ok a partir de ahí empieza como tal los problemas. ¿Por qué? Porque empiezan a disminuir el número de linfocitos CD4, que son los chismosos que dijimos. ¿Qué va a empezar a pasar? Te, va a empezar, te vas a empezar a infectar de cosas más sencillamente. Estamos hablando de infecciones de la garganta e infecciones gastrointestinales. O sea, diarreas, diarreas, toses y gripas. Lo normal es que una persona se infecte de gripas y toses aproximadamente de 3 a 5 veces por año. Eso es lo más común, es lo más este, normal que pueda pasar. Habrá más, habrá menos, ¿verdad? Si tú ya tienes más infecciones por año, estás notando de que pues hasta, hasta tuviste una por mes una, uh, o incluso dos por mes o nunca se te quitó una tos que ya lleva más de cinco meses con esa tos, hay que buscar las causas y dentro de esas posibles causas habría que pensar en, en, en todo caso, en VIH, ¿verdad?, si es una tos productiva, que tiene flema, que como tal la persona está tossigienta todo el día, este, que ya le han dado varias clases de antibiótico y que no es reflujo gastroesofágico, ¿ok? Porque el reflujo gastroesofágico es la causa principal de tos seca en, todo, este, en las personas, ¿ok? Y bueno, igual las diarreas. Una diarrea que técnicamente pues tiene que pasarte máximo 4 o 5 veces por año, pues ya de plano si estás comiendo todos los días en la calle o algo por el estilo, pues habría que, que ver qué onda, ¿no? ¿Qué, qué, qué está pasando con la, con la alimentación que estás llevando. Y si tú notas que a pesar de que cambiaste ya tus hábitos de dieta, que ya estás haciendo lo más higiénico, te siguen dando como tal diarreas, hay que buscar dentro de esas posibilidades el VIH, ¿verdad? Pero tienen que ser muchas al año. No piensen de que hay doctores que tuve relaciones hace dos meses y ya tengo diarrea. Ya seguramente tengo VIH porque solamente tenía una diarrea. Pero ya van dos meses. O sea, no, no, no. Sean lógicos. Sean lógicos. ¿Ok? Bueno. Eh, ¿Qué otra cosita? Fiebres intermitentes. Así que de la nada te dé un día fiebre. Este, y pues pasan dos meses y ya no pasó nada. Nada más te dio fiebre una vez. Y luego te pasa otra vez a, a las tres semanas, al mes de que otra fiebrecita y chiquita y desaparece. Eso pues a final de cuentas también puede ser un signo, ¿verdad? Ya estamos hablando de tres meses a 10 años después de la relación sexual de riesgo, ¿ok? Esta fase 2, que vamos a llamarla así, puede durar hasta 10 años, ¿ok? En la cual el virus como tal sigue matándose de cuatro, pero como tal no llegas a tan bajos que te dan infecciones severas, ¿verdad? Entonces, esta este es la... la, la donde habitualmente encontramos a todos, ¿no? En la fase 2, en la fase lenta, en la que ya no hay síntomas como tal. En que la persona dice, pues es que yo ya no tengo nada, no, no creo que tenga VIH, la verdad. Ahí es cuando habitualmente uno puede pensar en este, en VIH, ¿verdad? Digo, perdón, eh, que más bien no, no piensa como tal en VIH, sino de, en pensar en hacerte las pruebas de VIH. Porque no tiene síntomas, mejor hazlo, la. Si tuviste relaciones sexuales hace tres meses, hazte una prueba, no, no, no te cuesta nada, las hacen gratis en los centros de salud. En casi todo el mundo está diseñado para que tengas pruebas accesibles en donde vives. Ok, eh, vamos a regresarnos un poquito porque hubo muchos mensajitos por ahí. Doc, si me hace. Ok, ya la hice, ya la dije. ¿Por qué me salieron unos granitos en la garganta? Ay, hijo, yo, si tú no sabes, yo menos, no sé quién eres. Jairo Vázquez, doctor, me hice una prueba rápida de pinchazo del dedo el día 58, después a los 75 y al día 93. ¿Es confiable? Sí, yo creo que ya venciste ahí la estadística, no te preocupes. Que se relaje como en playa mientras te hacen el oral, claro, pero por supuesto, yo sí estaría bien relajadito. Tú date, sin miedo. Doc, me hicieron la prueba de tercera generación y me salió no reactivo. ¿De cuánto es la fiabilidad y eficacia de esta? Eh, ¿Prueba de tercera generación rápida o <coughs> Elisa? Si es Elisa, este, 99, ya tres meses. Si es rápida, 95% a los tres meses. Doc, si estoy con antirretrovirales y uso preservativo, pero se rompe y aún no estoy indetectable, hay riesgo de transmisión por líquido preseminal. Uah. Está fuerte la pregunta. Está un poquito fuerte, sí. Este, sí hay un riesgo chico. Yo pensaría, hay que ver cuánto tiempo llevas con el retroviral, todo esto, con el antirretroviral. Hay que ver qué tanto tiempo estuvieron expuestos. Si no hubo sangrado, la verdad es que yo consideraría que es mínimo el, el, el riesgo, de 1%. Uno de cada 100 se infectaría. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Jali? Un abrazote. Dice Crisalis que borraron ahí su comentario. Si tengo relaciones con preservativo, me aseguro que el preservativo estaba cubriendo el glande. Y se acumuló en la punta. Me debo preocupar, ¿no? Entonces, ¿tú utilizaste viento preservativo. Ok, dicen por ahí. ¡Ay, son muchas preguntas! Me voy a saltar. <laughs> si quieren que le haga preguntas así directamente, mándenme un super chat. Disculpe, doctor, yo tuve faringitis, aftas y no estoy seguro si también cándida. Solo se puso blanca en la lengua y con enjuagues de limón, sal se desprendía como ligas. ¿Así es la cándida? No. Te ardería bien feo si te hicieras eso, créeme. ¿Cómo se explica la mujer argentina que aparentemente se curó espontáneamente? Ah, no existe como tal nadie que se haya curado espontáneamente. Hay personas que siguen saliendo positivas a las pruebas de suero, ok, siguen saliendo positivas, pero ya no desarrollaron como tal eh, la... Eh, es esta cuestión de, de, del virus, ¿verdad? Ya como tal no siguió progresando el virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de personas? Por ejemplo, la que se radió por completo las, este, las médulas óseas por su, por su linfoma. Pues mataron técnicamente todos los glóbulos blancos y le empezaron a poner otros glóbulos blancos. Sería como re, re, rehacer su sangre, ¿verdad? Está difícil que pase, pero pues puede pasar dependiendo de, de la quimioterapia que lleves y radioterapia. Hola doctor, ¿qué significa leucocitos 14 de un máximo de 10 y segmentados de 78? Es una consulta y técnicamente es que tienes una infección sistémica por ahí. Yo tenía mucha diarrea cuando me detectaron el virus. Sí, probablemente ya tenías algunos años con el virus y eso es muy importante que nos lo comentes. Muchas gracias mi querido Manny. Efectivamente, ya cuando tienes muchos años, ya tienes tan bajos los linfocitos blancos, los, los TCD4, que ya no pueden chismear que tienes bacterias, virus, o incluso solamente las capas de las bacterias, y este, ya no pueden defenderte. Entonces, actúan como tal generando diarreas constantemente, ¿verdad? Doctor, saludos desde República Dominicana. ¿Una prueba realizada después de cuatro o seis meses segura? Gracias. Yo diría que sí, la gran mayoría, la verdad. No importa qué prueba sea, cuatro o seis meses ya para mí es muy bueno. Entonces, este, hablando de esta fase 2, estamos hablando de esto. Las defensas comienzan a bajar. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y si empiezan a bajar, empiezan a aumentar las infecciones. Faringias, este, gastrointestinales, los hongos. Y el último que va a aparecer es la cándida. La cándida es difícil que aparezca. No es tan sencilla. Ok, no es de que tuve relaciones hace un mes y medio, dos meses, un año incluso pudiera yo pensar y ya te va a salir la cándida. Es difícil, ok, es difícil que aparezca. Entonces, tranquilos con esas lenguas blancas, por favor, no tiene nada que ver por aquí. Eh, ok, entonces ya, ya vimos estos detalles: primo infección y fase 2, vámonos a la fase 3. La fase 3 estamos hablando que ya tienes linfocitos por debajo de 200. O sea, agarras como tal este, una gotita de sangre, te pones a ver al microscopio y si ves más de 200, como tal todavía no se puede considerar la famosa palabra sida, ¿okay? que es la inmunodeficiencia como tal adquirida. Eh, todavía no lo puedes considerar así. Cuando ya tienes por debajo de 200, ya empiezan a tener problema en que pueden existir infecciones severas. Dentro de estas, pues, podemos encontrar infecciones bacterianas que son a lo mejor muy difíciles que te infectes si tienes las defensas al 100, pero pues de la nada empiezas con una neumonía severa por neumocistis girovesi, que es la más común y de las primeritas que aparece cuando tienes como tal ya las defensas muy bajas. Cuando tienes esta girovesi dentro de los pulmones, aparece una neumonía. Esa es de, la primer, de las primeras manifestaciones que existen. Empiezan a bajar más las defensas, aparece la tuberculosis, una infección respiratoria que te da una tos constante, que ahí está presente: tose, 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 tose. La persona saca sangre, saca como tal este eh, flema con sangre constantemente, le duelen los pulmones, se siente mal la persona. Y también vuelve a manifestar el síndrome de desgaste. ¿Ok? ¿Qué otras infecciones? La candia se va a la faringe, se va a la laringe, se va para acá abajo, se va a los pulmones y la persona hay que hospitalizarla porque técnicamente se puede morir de eso. ¿Qué otras cositas? Técnicamente nuestro sistema inmune está diseñado para evitar el cáncer, ¿ok? Nuestro cuerpo tiene como tal mutaciones constantemente, siempre se está dividiendo. Billones de células se están dividiendo dentro de tu cuerpo en este momento. La gran mayoría tienen como tal una división normal, pero muchísimas van a tener una respuesta de cáncer. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo dice: Ah, tú no tienes cáncer, tú no, tú no, tú no, tú sí, muérete. Tú no, tú no, tú no, tú sí, muérete. Van a jugar el pato, pato, ganso, técnicamente. Pero. Cuando tú tienes las, las defensas bajas, el cuerpo se va a concentrar en defenderte de otras cosas y se le va a olvidar por completo el eliminar este tipo de células que produce cáncer. ¿Qué va a pasar? Vas a empezar con linfomas, vas a empezar con cánceres de la piel. Entonces, de ahí es el famoso este, sarcoma de Kaposi, que aparece en la piel, en los tejidos eh, blandos, técnicamente, ¿verdad? El sarcoma de Kaposi es muy común técnicamente del VIH porque es un tipo de herpes. Este herpes entra dentro del cuerpo, empieza a atacar las células, se empiezan a mutar y a formar este sarcoma, ¿verdad? Chicos, somos 122 personas conectadas. Apóyenme con su like. Mínimo, déjenme llegar a los 100 likes el día de hoy. Muchas gracias, de verdad. Apóyenme con su bonito super chat. Muchas gracias a las personas que me han apoyado el día de hoy. De verdad, les mando un besote. Si alguien está viendo este video más adelante, también abajito, donde dice el chat en vivo, like y todo eso, dice este, super thanks por si gustan. O aquí al ladito también me pueden encontrar para donaciones en el PayPal o en la cuenta de BVA para los que son de México. Entonces, esta es la fase 3. Son infecciones que son realmente fuertes. Son parásitos que llegan al cerebro. Son bacterias que atacan los pulmones. Son virus como tal que atacan todo tu cuerpo y generan como tal cánceres. Y pues por sí mismo el cuerpo genera sus propios cánceres. ¿Ok? Entonces, ese es el SIDA. Ese es como tal el síndrome de inmunodeficiencia humana. No crean que porque se sienten malitos. No, no crean que porque se sienten así de que, ay, traigo fiebre, ya tengo SIDA. Me voy a morir ya. No. Realmente para llegar a esto se requiere que la persona no haya consumido jamás su tratamiento o que lo haya llevado muy mal y se haya hecho resistente como tal a los antirretrovirales. Tienen que pasar muchas cosas. Ya no pasa. Pasa muy raro, solamente en personas que de plano dijeron, "Yo no me voy a hacer la prueba porque no quiero saberlo", ¿por qué? Porque tengo miedo de descubrirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo terminan descubriendo ya cuando tienen infecciones severas o cuando tienen un cáncer que ya es irreversible, ¿verdad? Entonces, Chicos, ¿cuál es la recomendación del día? No importa qué síntomas vayas a tener. No importa si te va a dar síntomas o no. Hazte la prueba. Hazte la prueba ya. Tuviste relaciones sin protección. A los 45 días, hazte tu prueba lista de cuarta generación. ¿Quieres que te salga gratis? Espérate a los tres meses para hacerte una prueba rápida. En todo caso, una prueba lista de tercera generación en cualquier lugar. Esas te las hacen gratis en todos santos lados. Pero, pues a final de cuentas, ástera. Si tienes relaciones con protección, una vez al año no hace daño, revísate. Si tienes relaciones con solamente tu pareja, ok, vamos a confiar en que es fiel, vamos a confiar en que los dos son fieles. Y pues cada dos años, ok. Si solamente tuviste relaciones con ella, recordando que al inicio se hicieron su prueba para determinar que podían hacerlo sin protección, ok. Eh, vamos a leer unas preguntitas antes de continuar. Doc, ¿cada cuánto te da fiebre cuando tienes VIH? Puede, es intermitente, puede ser un día sí, dos días no, tres días sí, eh, dos días no, una semana sí, cinco semanas no, no puedes saberlo realmente. Solamente que no encuentres la causa de la fiebre, se llama fiebre de origen desconocido. Doctor, tengo pap papilas pápulas perladas. Me di cuenta durante mi desarrollo y cuando tengo relaciones me fastidia un poco. ¿A qué se debe? Es genético. Ni te las intentes quitar porque te va a quedar bien feo. Doc, ¿vas a ir a ver la película de Spider-Man? Sí, pero yo creo que más adelante, ya cuando no haya tanta gente. Yo no soy así de que, ¡ay! Ya, ya llegó la película. No. La verdad es que no, casi no veo películas. No, yo tenía mucha diarrea y no tenía mucho tiempo infectado. A los pocos días empecé con diarrea, caí rápido. No lo sé, manny. No lo sé. Yo pensaría que a lo mejor ya tenías el virus desde antes, ¿eh? Nada más te digo. Ah, bueno. Hace ratito iba a mencionar que sí se puede presentar personas que desarrollen como tal diarrea por la fiebre pero tienen que ser personas que realmente su sistema ya está deteriorado por alguna otra razón, o sea que tienen alguna otra enfermedad subyacente. Alexis Ramiro, hice la prueba de VIH que tan seguro es la prueba en un hospital general, igual que es en un laboratorio. Doctor, escuché que próximamente se van a dejar de tomar pastillas y cambiarán por inyecciones. ¿Cada cierto tiempo será un tratamiento más avanzado? Ay, ojalá que sí. Estaría muy padre, ¿no? Que dejen de tomar una pastilla diario para ponerse una inyección por mes. Sí, ya está probada en Estados Unidos. Aquí en México todavía no está, este, como visto, ¿no? Eh, capone, tengo un dolor abajo de los testículos al pararme y al sentarme. Fui con un doctor y me dijo que era una infección urinaria, pero a mí no se me quita. ¿Qué podrá hacer? Ah... Siento yo que pueden ser los ganglios que están por ahí. Son bien fastidiosos cuando se irritan por hemorroides. Mándame una, un mensaje de Ernesto GP este, en Facebook para consulta particular. Insisto, ¿qué pasa conmigo? Yo tuve una pareja durante 15 años y aún no me detectan. A ver, a ver, ¿y qué? ¿Y ella tiene? ¿Tú tienes? ¿Qué rollo? ¿Quieres que te detecten a fuerzas o qué? Platícame, doc. Practique, practiqué una felación durante menos de un minuto. No terminó y fue hace cinco meses. No tuve síntomas. ¿Puedo estar tranquilo? No lo sé, Rick. Puede ser. Puede ser. Acuérdate que hay infecciones que no dan ni un solo síntoma. A veces nada más sientes un moco que está ahí presente de color verde que no se quita. Doctor, un paciente con cuadro clínico de síndrome retroviral agudo ya arroja las pruebas de cuarta generación positivo. No siempre. A veces se dice que tarda hasta 20 días después de que empiece a tal el síndrome. Él murió el 2015. Ok. Y luego, pues ya tiene 15 años. ¿Quieres que te detecten a fuerzas o okay? qué? Eh, eh, YouTube bloqueó tu mensaje. Dice, doctor, tengo pápulas perladas alrededor... Cuando me dicen oral, ¿cómo mejor? Ay, no entiendo. Creo que es la misma pregunta de hace rato: no te hagas nada de las pápulas perladas, ahí déjalas. Doc, ¿Cuánto tiempo me daría después de mi relación para realizarme la prueba ELISA? Ya dijimos, 30 días en una prueba de cuarta generación. En una prueba ELISA, las relaciones vaginales en comparación con las anales: vaginales sin sangrado, 3%. Anales sin sangrado, 0.3%. Vaginales con sangrado, 10%. Anales con sangrado, 33%. ¿Ok? Números que en ningún santo dado se los van a decir. Mándenme un pinche super chat. No se pasen. En ningún lado se los van a decir. Es bien difícil que encuentren esos datos. Doctor, ¿se puede determinar el tiempo de la infección? Eh... No. Realmente no importa en qué momento te encuentren la enfermedad. Re... Eh... Ya, eh, o sea, no importa en qué momento te encuentres la enfermedad. A veces puedes salir con una carga viral baja, a veces puedes salir con una carga viral muy elevada. Depende de la persona que te transmitió la enfermedad. Doc, yo tenía una, una carga de 2000. Cuando pasó lo del condón fue mucho después, diré yo. Que más del mes. Eh, casi, pero me preocupa mi novia. Ahora estoy en 275 copias. ¡Ay, qué padre! Para transmitir la infección se sabe que se necesitan por lo menos 200 copias. ¿Ok? Eh, en sangre. Y aún así es difícil, ¿ok? Si estamos diciendo que con una carga viral de 16.000, de 20.000, este, solamente por vía vaginal existe un 0.3%, imagínate con 275, es bajo, tranquilo, no te preocupes. Super doctor, recomendable hacer una consulta con él. Muchas gracias, mi querido Luis. Hola Ernesto, saludos desde Chile, un abrazo desde México, mi querido Christopher. Tenía rato que no te veía, ¿cómo estás? ¿Qué sería de mi vida sexual sin Papidoc? besote cuánto cuestan quiénes o qué me pueden transmitir el VIH por masturbación no doc por fin pude coincidir en un en vivo contigo te felicito por tu canal que aporta y ayuda no solo a la comunidad sino al auditorio en general muchas gracias mi querido derek chicos este últimos tres minutitos de preguntitas eh, no sé si quedó alguna duda fuera del tema en eh, un pequeño resumen nada más como tal tienes la infección, bueno perdón, tienes relaciones sexuales, te infectan los ganglios, van de manera ascendente inguinales, axilares, cervicales empiezan los síndromes, el síndrome de desgaste, esta sensación de que bajas de peso, fiebres por las noches, sudoraciones nocturnas, empieza como tal el rash y es que te aparece, no en todos aparece ya dijimos, 3 de, 7 de cada 10 no tienen ni, así de que esos síntomas en particular y uno de cada 2 no tiene ningún síntoma a partir del tercer mes empieza a disminuir como tal la la velocidad con la que se divide el virus y solamente empieza a atacar a los a las linfocitos un poquito más lento, paulatinamente, en lo, en lo cual la gran mayoría de las personas llegan al SIDA hasta los 10 años. Ok, pero recordemos, si te haces un análisis a tiempo, ni siquiera tienes que estar pensando en la palabra SIDA. Olvídate de ella, olvídate que a lo mejor vas a tener complicaciones. Si tú te haces tus análisis a tiempo, el virus no afecta a todo el cuerpo y a lo mejor incluso más adelante ojalá pudiera existir la posibilidad de una cura, ¿verdad? Entonces, atiéndanse antes para poder llegar a, este, a un mejor resultado. ¿Desde qué carga viral se detecta el virus desde las mil? No, desde 40, literalmente 40 copias. Eh, fui diagnosticado hace poco, llevo actualmente tomando Victarvi dos semanas y no he sentido ningún efecto secundario. ¡Qué bueno! Victarvi realmente no da efectos secundarios en la gran mayoría de las personas. Y está muy padre, cada vez los retrovirales van eh, teniendo esa cuestión, ¿no? Eh... ¿El miedo de hacerse la prueba afecta en el resultado? No, 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 no. Afecta en el hecho de que no se la hagan y al no hacértela progresa el virus. Y, y pues técnicamente el virus, a pesar de que también solamente afecta pues, técnicamente los linfocitos, también tiene que afectar otros tipos de células como los monocitos y las células de la glía. Las células de la glía son del cerebro y de la columna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen unas pondilites habitualmente estas personas por esta situación. Mi querido Christopher, muchas gracias por tu bonito super chat. De verdad, te mando un besote y un abrazote. Eh, dos minutitos, chicos. Quisiera hacerme la nada. Gracias, doctor. Eres el mejor. Disculpe, doctor. Una prueba de cuarta a los 29 días. ¿Aún puede cambiar el resultado? Uno de cada diez yo pensaría que puede cambiarlo. ¿Cuándo vas a hacer el directo sobre el virus del papiloma humano? Ah, no lo he hecho aquí, ¿verdad? Lo voy a hacer. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo creo que a lo mejor va a ser el próximo jueves. Si no es el próximo jueves, al que sigue. ¿Qué es un dolor pélvico en el hombre, doctor? Un dolor pélvico en el hombre. Eh, son 500 pesos. <laughs> no sé. Pueden ser muchas cosas, hijo. Eh, apenas tenga más dinero, te mandaré más, amigo. Estoy bien. Qué bueno, mi querido Christopher. Muchas gracias. ¿Cuáles son los síntomas de la sífilis? Hay un video completo aquí, no te preocupes. Doctor, ¿qué tanto en porcentaje son menos riesgosas las relaciones vaginales en comparación con las anales? Ya lo acabo de responder hace ratito, regresa al video ahora sí. Bueno chicos, este, pues me despido. Muchas gracias por haber estado presentes. Muchas gracias a las personas que donaron, de verdad. Si alguien está viendo este video más adelante, le agradezco sus super thanks o si quiere enviarme a mi cuenta de Paypal o a mi cuenta de BBVA pues muchas gracias de verdad por sus bonitas aportaciones. Todo esto es en pro de que yo siga estudiando. Yo a mí me faltan todavía seis años de seguir estudiando esto de sexualidad y neurobiología sexual. Entonces échenme la mano porque de verdad nada es para estar de, de borracho, ni de influencer, ni nada por el estilo. Todo es para seguir estudiando. Créanme que vivo bastante humilde con tal de poder seguir haciéndolo. Y ustedes me ayudan todos los días en este bonito canal. Chicos, muchas gracias de verdad. Les mando un besote, les mando un abrazo y espero verlos pronto. Siganse despidiendo, déjenme sus dudas aquí en comentarios y más adelante esperaré respondérselas. Recuerden que también me pueden seguir en todas mis redes sociales como DR Ernesto GP y suscríbanse a este bonito canal para que sigamos hablando sobre sexualidad y sobre las cosas que a la gente le da miedo a hablar. Muchas gracias, chicos. Un abrazo y hasta luego. Gracias. Ay, espérenme. Para los que siguen conectados, eh, ahorita vamos a estar con Soy Darío a las 9.30 hablando sobre cómo detectar los ganglios linfáticos. Besos, bye.